90 que menos tienen, seguro, que no tienen seguridad social, que no tienen nada. Yo no voy a gobernar para los 10 o 15 estudios como lo han hecho todos los de Cali. Yo voy a gobernar para la gente. ¿Qué es lo que quiero? Tal vez ustedes no coincidan con lo que les voy a decir. Yo he hecho un estudio en el que me dice que en el Lima, por ejemplo, tenemos 100 notarios que facturan 10 millones de dólares por año. Yo quiero liberalizar de verdad la notaría para que los abogados, por ejemplo, con 8 años, con 10 años, que acrediten una conducta intachable y quieran tener una notaría, el colegio de abogados. Olvidémonos del colegio de abogados. Mi primer acto va a ser presentar una ley al Congreso, yo la voy a generar. Para nombrar 10.000 notarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? En otros países. ¿Por qué no lo podemos hacer? En otros países liberados. ¿Por qué la doctora no puede ser notario? A ver, explíquenos. ¿Por qué la doctora no puede ser notario? En otros países. Acá se ha creado pues, un feudo en donde 800 millones de dólares se los quedan 20 notarios, 30 notarios. ¿Y quién se perjudica? Los clientes. ¿Qué costó? Consíguese usted un servicio. Una copia certificada 5 soles. Yo quiero liberalizar la notaría. Quiero que los abogados que cumplan ciertos requisitos le solicitan al colegio de abogados, tienen infraestructura, tienen honorabilidad, nunca han tenido problemas de sanciones en ética y demás. Dicen, señores junta directiva del colegio de abogados, aspiro a tener una notaría en Santa Anita. Cumplo los requisitos de la reglamentación, sean usted notario. Abramos el juego. Quiero presentar una ley al Congreso para que en cada comisaría del país haya un abogado defensor de los derechos humanos. Ya veremos cómo lo queremos hacer. Porque el consumidor, el usuario, frente a los poderosos, nadie lo defiende. Lo defenderán los abogados defensores de los derechos humanos en cada comisaría del país. Quiero, no son muchas cosas las que pretendo, 4 cosas. Quiero el seguro médico privado, privado. Esto es el seguro médico privado. Yo me enfermo en este momento y con este seguro médico privado llamo por teléfono, viene el doctor Massa a mi casa, pago 50 soles y me dan medicinas gratis. Un buen seguro privado para todos los abogados de su familia. Lo estamos estudiando. Quiero además la casa del abogado de la tercera edad. Eso es una buena idea. Y lo primero, en España. No me pregunten cómo, pero yo lo hago. Yo lo hago. Yo presido una empresa de Estado. Yo sé cómo administrar. Que nuestros abogados, que pasan los 70 años, que a veces no han aportado la seguridad social, la casa de la tercera edad. Claro, y doctor, también ver cómo yo logro, con el Estado, con el gobierno, los abogados que no pueden que no pensionarse, aunque sea le conseguiremos pensión 65. Claro. No sé, doctor, tenemos que mejorar la condición del abogado. Doctor, ahí yo le digo, yo soy presidenta de la Comisión de la Ley de Jubilación, el proyecto para la pensión de jubilación del abogado. ¿Ya? Hay 5 miembros en el cual, ya en el 2007 hubo una ley, que presentaron al proyecto, pero tipo ley. No, yo quiero que sea algo que asuma el colegio. Bueno. Lo vamos a asumir en la medida que tengamos los recursos. Claro. Pero tal vez vamos a necesitar. Sería cuestión de previamente un estudio de aquellos abogados que no tengan seguro social, que no tengan seguro de AFP, que no tengan nada. Escúcheme, para eso necesitamos mejorar el nivel de la abogacía para que la sociedad nos mire con honor. Exacto. Tenemos que hacer que se respeten a los abogados. Sí. Vamos a litigar a veces al Poder Judicial. Sí. Resulta que el Poder Judicial ni siquiera tiene baños habilitados para los abogados. Sí, eso o tenemos que bajar 10 pisos, 15 pisos. No, tenemos que mejorar y exigir y coordinar con el Poder Judicial que podamos litigar en condiciones dignas. Sí, y hablar de condiciones dignas es que haya la infraestructura. Pocas cosas quiero hacer, pero sí les aseguro que si tengo el honor de representarlos, lo voy a hacer con dignidad. Y lo primero que voy a hacer, que yo como decano no voy a tener sueldo. Yo, el sueldo que le corresponde al decano, todos los meses va en un cheque y yo no quiero cobrar un centavo al colegio. Lo necesito. Yo voy a ir a donores.
Extraordinario. Es mi filosofía. Discúlpenme, yo voy a tratar de mejorar la caja del Colegio de Abogados. También tengo algunas ideas que voy a tratar de estructurarlas. Yo quiero crear los juzgados de ética permanente y contratar 10, 20 abogados que sean jueces de ética. Quiero hacer algunas cosas importantes. Ahora, mi lema es que para un abogado no hay nada mejor que otro abogado. La unión, tenemos que protegernos, tenemos que defendernos, tenemos que querernos, tenemos que respetarnos. Y tenemos que revalorizar nuestra presencia frente a la sociedad. Hablar de un abogado es hablar de un soldado del derecho, de un hombre que tiene ideales, una mujer que tiene ideales, principios y valores, que defendemos los derechos humanos, que defendemos a los pobres, que defendemos a quienes a veces no tienen para pagarnos un honorario, litigamos gratis. Esa es la verdad. Ese es el verdadero abogado. Ese es el verdadero abogado. Entonces, esos soldados del derecho que yo quiero aglutinar, primero en el Colegio de Abogados y después a nivel nacional, tienen que ser los soldados de la patria para construir un país mejor, para defender la soberanía territorial, la soberanía aérea, la construcción de un mundo mejor, de un país mejor. Y para eso, el último punto que voy a ver es la capacitación. Voy a revolucionar maestrías, doctor.